Alrededor de 120 profesionales granmenses, entre oftalmólogos, optometristas y enfermeros de la especialidad, se dieron cita en esta sesión del Congreso Nacional Itinerante para acercarse al criterio de expertos que han investigado sobre diferentes subespecialidades de la oftalmología. Las conferencias tienen dos pilares fundamentales, dos vertientes. Una, la actualización científica del estado del arte en el mundo actual de la especialidad, cuáles son los tratamientos más novedosos, cuáles son los equipos más novedosos que se usan en las distintas subespecialidades de las que estamos tratando. Y en segundo lugar, darle visibilidad a las investigaciones propias de nuestro país. La glaucoma es la primera causa de ceguera en el mundo y tras su aparición no hay posibilidad de recuperar la vista. Siendo también un padecimiento frecuente en Cuba, fue necesario compartir con el auditorio la conferencia El valor diagnóstico de la tomografía de coherencia óptica en la glaucoma. La conferencista insistía en la importancia del diagnóstico precoz en la comunidad y la necesidad de valorar la clínica de cada paciente para evitar la progresión. Todos aquellos que tenemos más de 40 años estamos en riesgo de tener glaucoma y esta probabilidad se incrementa si tenemos familiares que tienen la enfermedad, sobre todo si han quedado ciegos por glaucoma, si somos miopes, si somos hipertensos, diabéticos. Existen una serie de factores que pueden influir en el mejor o peor pronóstico del desarrollo de la enfermedad. A pesar de que hay varios avances tecnológicos, sigue siendo muy importante ir a buscar los pacientes que tienen glaucoma en las áreas de salud. Muy importante resultó también el acápite dedicado a córnea, valorando la úlcera de esa parte ocular. Es este otro problema oftalmológico que afecta al ojo humano y que puede comprometer la calidad de la visión. En general es la segunda causa más frecuente de atención de urgencias, la primera causa estadía prolongada en oftalmología en nuestros centros hospitalarios y tienen como secuelas la disminución de la visión. Se reporta que son la quinta causa de ceguera unilateral, reversible siempre y cuando podamos controlar la infección y posteriormente llevan un trasplante de córnea en muchas ocasiones. Es esta la primera vez que se hace de manera itinerante el Congreso, un evento que además trajo a Granma otros debates sobre tendencias actuales de la ambliopía, cirugía refractiva láser y diagnóstico y tratamiento de edema macular diabético. Son términos que pueden resultar desconocidos para la población general, pero que requieren de alta cientificidad, mejores manejos y actualización de los profesionales que ejercen la oftalmología, porque de sus buenas prácticas y conocimiento depende la visión de todos. En Granma, Katiuska León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.